¿Quién lo creyera? Camila Parker, reina de Inglaterra. Y el meme de Chabelo con una niñita disfrazada de reina, aduciendo la edad infinita de Chabelo, que prácticamente se ha ganado a todos y aún sigue en este mundo. Pero a miles de kilómetros de distancia del hogar de Chabelo, hay una historia como de película. La historia de la reina Camila Parker Bowles. El amor de la vida de Carlos, su confidente desde que eran jóvenes, y su esposa desde hace 17 años. Y ahora su reina consorte. Y es que el público se ha acostumbrado a ver a Camila al lado de su marido en los principales eventos, celebraciones nacionales e internacionales, y él, orgulloso de tenerla a su lado. Pero como ella misma ha admitido, no ha sido nada fácil. Y es que pocas mujeres han sido tan vilipendiadas públicamente como Camila Parker Bowles. Fue siempre la otra, la amante, la querida, en la ruptura matrimonial del siglo, comparada sin cesar con Diana, princesa de Gales. Al elegir a Carlos, puso su vida patas arriba, eso sí. Durante años fue acosada por la prensa y su carácter y apariencia fueron atacados sin descanso. Decían que era fea, pero ella capeó el temporal y poco a poco fue consolidando su posición como el miembro femenino más importante de la familia real, por encima de todos los comentarios. Ha sido todo un viaje para la mujer, de la que se dice el príncipe Carlos se enamoró inmediatamente cuando la conoció, cuando tenía 20 años. La plena aceptación de la reina Isabel II tardó en llegar, pero en sus últimos años fue inequívoca en su apoyo a Camila. Así que si Carlos siempre esperó ser rey, Camila siempre esperó ser reina. Puede que la nueva reina nunca consiga la plena aprobación del público, pues simplemente la ven como la otra, pero como ella misma dijo en una entrevista, me sobrepongo a ello y sigo adelante. Hay que seguir con la vida y punto, sí señor, y tiene toda la razón. Para bien o para mal quedará en la historia, como la otra que se convirtió en reina. ¡Ironía! Así que si quieres saber un poco más de esta mujer, que empezó de segunda y terminó de primera, Camila Parker Bowles, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Casarse con el heredero del trono no era el futuro previsto para Camila Rosemary Shand, que nació el 17 de julio de 1947. No, porque simplemente era una plebeya, sin ningún rasgo aristocrático, ni por parte de padre ni por parte de madre. En pocas palabras, simplemente una persona normal. Su familia era de clase media alta, ni tan rica ni tan pobre, pero eso sí, tenían buenas conexiones, pero definitivamente no eran reales. Creció en un entorno muy unido y cariñoso, eso sí, jugando con su hermano y su hermanita, en una pintoresca finca familiar en Sussex, ese condado del sureste de Inglaterra, que parece mucho, mucho, mucho a la campiña francesa. A su padre, el viejo Bruce Shand, oficial retirado del ejército, le encantaba leerle cuentos antes de dormir. Y su madre, Rosalind, llevaba a los niños al colegio, a las actividades y sobre todo a la playa, el lugar favorito de Camila, la playa. Así que sería una infancia muy diferente a la de Carlos, que pasó largas temporadas sin sus padres, en un internado donde todos los niños lo atacaban y le decían que era tonto, simplemente porque él era bien delicadito, tal como lo muestra Crown, la serie de Netflix. Así que Carlos podía pasar meses sin ver a la reina o al príncipe de Edimburgo. Cuando Camila era una adolescente, sus padres empezaron a pensar en que la chica debía tener buenas relaciones. Tomaron sus ahorros y le inscribieron en una escuela suiza. Así que precisamente en Suiza se prepararía Camila
para la vida como debutante en la sociedad londinense. Era una popular chica y muy bella, medio rubia, medio castaña. Y desde mediados de los años 60, mantuvo una relación intermitente con un oficial del ejército británico llamado Andrew Parker Bowles. Grábense ese nombre, Andrew Parker Bowles. En el año 1970, un amigo cercano de Carlos le dijo: "Oye, te voy a presentar una chica, muy guapa". Así que según Jonathan Dimbley, que escribió una biografía del príncipe, ella era súper cariñosa apenas vio a Carlos. No tenía en ese momento pretendientes, y con toda la intensidad del primer amor, él perdió inmediatamente su corazón por ella, casi de inmediato. Sería amor a primera vista, o como dirán algunos, química inmediatamente entre ambos. Pero el momento no era el adecuado. Carlos apenas tenía 20 años y estaba haciendo carrera en la marina. No era el momento. Así que a finales del año 72 partió para un despliegue de 8 meses en el extranjero. Era su obligación. Y mientras estaba fuera, Andrew le propuso matrimonio a Camila. Y ella aceptó. Entonces aquí cabría la pregunta: ¿por qué no esperó a Carlos a que viniera del extranjero y se casara con ella? Pues la respuesta es simple. Ella nunca se vio a sí misma como reina. Y sabía que era imposible de que fuera reina. Porque simplemente no era de la nobleza ni de la aristocracia. Era una plebeya. Llámese como se llame. Así que por muy dolido que se sintiera Carlos y algo traicionado por aquella mujer que simplemente lo enamoró, esperó a que se fuera y se casó con otro. Aquel matrimonio sería en el año 1973, cuando Camila Rosemary Chan se casaba con el joven Andrew Parker Bowles. Por eso todo el mundo la conoce como Camila Parker Bowles, en honor a su primer marido. Y para dolor del príncipe Carlos. Con Parker, Camila tendría dos hijos, a Tom y a Laura. Así que cuando Carlos se enteraría de que se había casado y luego tenido hijos, se enojó profundamente. Pero por muy dolido que se sintiera Carlos, siguieron formando parte de la vida el uno del otro. Sí, siguieron viéndose escondidas. A Carlos no le importó de que ella tuviera dos hijos. Y a ella no le importó estar casada. No, señor. Se movían en los mismos círculos sociales, Carlos y Andrew. O sea, su marido, el marido de Camila, jugaban al polo juntos. Y la pareja pidió a Carlos que fuera el padrino de su primer hijo, Tom. Carlos aceptaría. Las fotografías de Carlos y Camila en encuentros de polo muestran una relación muy relajada. Eran prácticamente un trío de tres personas o un simple triángulo amoroso, como diríamos aquí. Andrew Parker Bowles sabía que Carlos y ella habían sido novios. Y aún así, sabiendo eso, frecuentaba a Carlos y dejaba que ella hablara normalmente con él. Para 1981, Carlos tenía 33 años y ya estaba en edad casadera. Y como era obvio, tenían que buscarle a una joven dulce, de ascendencia aristocrática y que tuviera contacto con el pueblo. Bueno, una jovencita que era maestra cumplía con todas las expectativas. Así que en el verano de 1981, Carlos había conocido y propuesto matrimonio a la joven Lady Diana Spencer. Digamos que lo hizo por protocolo, puro protocolo, porque realmente él seguía formando parte de la vida de Camila y Camila de la vida de él. Por eso en el libro Diana, su verdadera historia, el autor Andrew Morton detalló cómo Diana estuvo a punto de cancelar la boda solo dos días antes de que se celebrara
después de encontrar una pulsera que Carlos había mandado hacer para Camila, con las letras F y G grabadas, con sus nombres, Fred y Gladys. Eran sus alias para hablar y conocerse. Eran sus alias para mandar joyas sin que los descubrieran. Con las iniciales en clave, Carlos y Camila, Fred y Gladys. Desde entonces, Lady Diana Spencer se convertiría en un amuleto. En un trofeo. Uno más de la vitrina de Carlos de Inglaterra. Siempre tuvieron problemas desde el mismo momento del matrimonio. Ya casados, como todos los matrimonios, pero este era diferente. Carlos insistió en que solo reavivaran su romance cuando su matrimonio se había roto irremediablemente a mediados de los 90. Pero como Diana declaró de forma tan memorable en un programa de la BBC en el 95, éramos tres en este matrimonio. Sí, un triángulo de tres simplemente. Ella siempre supo de que Camila era la amante de Carlos y que Carlos amaba más a Camila que a ella. Y que simplemente se había casado con ella por puro protocolo y no por amor. Porque su verdadero amor era Camila Parker Bowles, la mujer de su gran amigo, Andrew Parker Bowles. A finales de los 80, los matrimonios de Carlos y de Camila se iban deteriorando. Era una especie de catarsis. La prensa comenzó a recoger cada vez más detalles de su relación, de ambos. Pues simplemente, la relación de Carlos con Camila era un secreto a voces, y voces muy profundas y fuertes y públicas. Quizá el que más revuelo causó fue el que reveló en una llamada nocturna grabada en secreto en el 89 y hecha pública 4 años después. En ella Carlos hablaba de querer ser una pieza fundamental de Camila, dejando claro el nivel de intimidad entre ellos. Andrew Parker Bowles también sabía de que su mujer le era infiel. ¿Pero qué iba a hacer? Era el príncipe, era Carlos, era su primer novio y era su amigo. Así que lo mínimo que podían hacer era simplemente separarse. Camila se divorcia formalmente en el 95 de Andrew. Y el matrimonio de Carlos y Diana termina oficialmente en el 96. Aunque desde hacía rato se había terminado. El hecho de que Camila eligiera estar con él, a pesar de la hostilidad pública y el trastorno que supuso para su propia familia, especialmente para sus dos hijos, Tom y Laura, es una muestra de la fuerza de sus sentimientos hacia Carlos. Tom Parker Bowles ha hablado de los días en que los paparazzi se escondían en los arbustos fuera de la casa familiar de Wiltshire. Ya no hay nada que nadie pueda decir sobre nuestra familia que nos ofenda, escribió en el periódico The Times en 2017, añadiendo: mi madre es una prueba de todo ello, fuerte como un chaleco antibalas. Y paradójicamente, de esos días Camila dijo: a nadie le gustó que le miren durante tanto tiempo como lo han hecho conmigo. Simplemente hay que encontrar la manera de vivir con ello y acostumbrarse. De esa manera, daba por sentado Camila de que las críticas nunca le importaron. Encontrar una forma de lidiar con las críticas se hizo aún más difícil en el 97, tras la partida de Diana. Sí, Diana perecía. Inmediatamente el público volcaría sus ojos sobre Carlos y Camila. Públicamente Carlos se centró en sus hijos William y Harry, y Camila se retiró de la vista pública, pero su relación continuó. La posición de Carlos era que Camila no era negociable en su vida, y así comenzó una campaña cuidadosamente coreografiada para rehabilitarla ante la opinión pública. Comenzó con una salida nocturna del Hotel Ritz en el 99, donde habían estado celebrando el 50º cumpleaños de la hermana de Camila. 6 años después se casaron en una pequeña ceremonia civil en Windsor Guildhall, en el año 2002. Así que la única preocupación que pudiera tener la pareja era que el público reaccionara negativamente,
pero estaban equivocados, pues fueron recibidos con vítores y aplausos. Sin embargo, durante muchos años continuó el debate sobre si ella sería conocida como reina. ¡Algún día será reina!, dirían algunos. Aunque el legado tiene derecho a usar ese título. La línea oficial era que se le conociera como princesa consorte, como forma de apaciguar a quienes la culpaban de la ruptura del matrimonio de Carlos con Diana. Pero al final del asunto, fue resuelto por la reina, que dijo en 2022 que era su sincero deseo que cuando llegase ese momento de que ella partiera y Carlos asumiera como rey, Camila sea conocida como reina consorte. Sería el último regalo que le haría a su hijo Carlos. Esa era la confirmación que Camila había estado esperando durante muchos años. El venio de la reina. ¿Pero cómo es la relación con la familia real? En 2005, unos meses después de su boda, un Harry de casi 21 años dijo que Camila era una mujer maravillosa, que había hecho muy feliz a su padre. Desde entonces, ninguno de los dos hermanos ha dicho nada sobre sus sentimientos hacia Camila. Sin embargo, al observar las interacciones y el lenguaje corporal entre William, su esposa Kate Middleton, y Camila en los compromisos públicos, se percibe una calidez y una familiaridad que sugieren que las relaciones, al menos con los Cambridge, son buenas. A sus 75 años, la vida de Camila gira en torno a su marido y su familia. Puede que sus relaciones con los Windsor generen titulares, pero lejos de los focos, Camila es también una entusiasta abuela de 5 nietos. Y ha conservado su casa de Wiltshire y Rymill House, a donde se escapa para relajarse. Tiene una familia muy unida que la apoya y un grupo cercano de viejos amigos. Dijo su sobrino Ben Elliot en una revista: adora a su marido Carlos, sus hijos y sus nietos. Camila también ha dejado su propia huella en ámbitos que la apasionan. Sensibilizar sobre la osteoporosis, que afectó a su madre y a su abuela. Poner relieve a temas difíciles de tratar, como el maltrato. Intentar transmitir el amor por los libros heredados de su padre, con un club de lectura en Instagram. Tal vez porque llegó tarde a la realeza, parece casi avergonzada por el revuelo que le rodea. Al verla trabajar, está claro que puede hacer que la gente se sienta cómoda. No ha ocultado nunca que los discursos la pongan nerviosa, pero con los años ha ido ganando en confianza. Carlos y Camila hoy tienen casi 18 años de casados. En público su conexión es evidente. Una mirada por aquí, otra por allá, risas casi siempre en todas las entrevistas. Rara vez hay un acto en el que no parezcan compartir una broma privada. No sabemos si es que lo hacen a propósito. Así que con la frase que dijo el príncipe Carlos en una entrevista: siempre es bueno tener a alguien de tu lado. Y es que el papel de un rey siempre será tomar decisiones por el bien de su nación. Así que esa insistencia de Carlos, esa misma que lo hizo que nunca renunciara a Camila, se debe quizá a que sabía que ella era la única persona que podía proporcionarle la compañía que necesitaba en el papel que está hoy asumiendo como rey. Así que si hoy en día Chabelo tiene más de 87 años, casi la misma edad de mi abuela, la abuela del 007, hoy aquellos programas son inamovibles, como el sentimiento que muchos despiertan de ese cuate entrañable, Chabelo. Así idénticamente, Camila es inamovible para el príncipe Carlos de Inglaterra. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.